Pues las consecuencias de haber condenado a 18 años a uno de los principales y más destacados dirigentes de las movilizaciones indígenas son de una profunda desconfianza y preocupación, no solamente en el movimiento indígena, sino en todo el movimiento social colombiano. Las organizaciones de derechos humanos y los movimientos sociales nos hemos pronunciado fuertemente porque creemos que con irrespeto a la movilización social, con tipificaciones severas a las interacciones que se dan entre manifestantes y fuerza pública, muchas veces provocadas por la propia fuerza pública, no es posible construir un clima de confianza que abra la democracia para la construcción y consolidación del proceso de paz. La desconfianza en el proceso de paz, la incertidumbre sobre qué va a pasar con el fin del conflicto con las guerrillas, si eso va a ir precedido de un incremento de la guerra contra los movimientos sociales, hace que se genere mucha incertidumbre y creo que lo que demuestra es que ni la Fiscalía ni el Poder Judicial han entendido de qué se trata el proceso de paz. Se trata de cambiar los motivos que han dado pie para la acción armada por ampliar la democracia para permitir el ejercicio legítimo de los reclamos y la demanda ciudadanas en las calles, en las carreteras, en las acciones de masas y mal darían en continuar este tratamiento contrainsurgente o tratamiento de enemigo a la movilización social, porque eso sería la continuidad de la guerra, ya no contra las guerrillas, sino contra el movimiento social. Una acusación sobre secuestro y lesiones personales, cuando lo que se dio fue la detención de un soldado infiltrado en las movilizaciones indígenas, en la Minga indígena del 2008, detenido en flagrancia con elementos de uso privativo de las fuerzas militares, en momentos en que se estaban dando el apogeo de la dinámica de los falsos positivos, que muchas veces se daba con la siembra de pruebas, con vestir a las personas que eran asesinadas con uniformes militares. Fue un uniforme militar que precisamente tenía en su morral este soldado que estaba de civil infiltrado en la movilización. Y por eso, legítimamente, las autoridades indígenas procedieron a su detención, a su juzgamiento y la imposición de una sanción que fue 20 fuetazos y un baño con plantas medicinales. De manera absurda, pues el Poder Judicial y la Fiscalía interpretaron este castigo que hace parte de la codificación de la juridicidad indígena, que son los fuetazos, y el baño como si fueran lesiones personales, y la retención para efectos de investigación y juzgamiento como si fuera un secuestro. Es decir, estamos en un desconocimiento absoluto de la Constitución del 91, que significó un poco el reconocimiento del carácter plurinacional y pluriétnico del Estado colombiano, con atribución de potestades jurisdiccionales a las autoridades indígenas, que en este momento no solamente están siendo desconocidas, sino penalizadas en su ejercicio.